Continuamos con el panel de comunidades colaborativas y abiertas. Vamos a presentar a los ponentes. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Many thanks for coming here. La primera es Denise Larson de Gemio, una fundación creada con el fin de desarrollar medios colaborativos que pongan remedio a necesidades sociales a partir de retos. So, Denise, what is this? Denise, ¿en qué consiste esta plataforma y dónde comenzó todo? Gracias, espero que me escuchéis. Bien. Soy Denise, trabajo en Alchemio, que somos una startup en Países Bajos y tenemos un equipo de 18 personas en crecimiento en toda Europa y estamos creando una plataforma que le permita a los individuos y a las organizaciones el trabajar de manera conjunta para soslayar retos. Y retos o desafíos es una palabra que hemos oído mencionar muchas veces. Hablamos de retos sociales, retos medioambientales y cómo evitar la desinformación, los bulos, las fake news. Todos estos son desafíos en los que trabajamos de manera conjunta. Y creo que hay muchos individuos y muchas organizaciones, muchas instituciones, muchos investigadores que están trabajando para resolver estos retos, pero es una tarea muy difícil y se necesita mucha energía y voluntad. Ya hemos visto hoy que hay muchas personas que quieren compartir ideas, conectar con otras personas que tienen ideas similares o que quieran colaborar, pero no tenemos una plataforma real que nos permita hacer todo esto, donde nos podemos encontrar los unos a los otros, definir estos retos y de manera conjunta conseguir avanzar. Y tenemos una plataforma para cualquier cosa, salvo para eso. Y por eso hemos estado trabajando en este sentido en Alchemio. Y hemos visto que las plataformas a veces pueden abusarse. Hemos hablado de Facebook, Amazon, Google y bueno, pues en Alchemio somos una plataforma de fuente abierta financiada por subsidios y nos aseguramos de que la seguridad está ahí y trabajamos de manera conjunta para conseguir avanzar en varios campos. ¿Y cuál es la motivación detrás de este proyecto? No solo los principios de la fundación, sino también tus motivaciones individuales para trabajar en ello. Bien, pues a nivel personal, yo vengo de estudiar derecho y de trabajar en derecho, y entonces he visto cómo la política puede fomentar el desarrollo sostenible y he visto que la perspectiva jurídica no va a resolverla en solitario y necesitamos saber más acerca del resto de perspectivas y cómo trazar este puente entre las distintas perspectivas, organizaciones. Y esto es lo que verdaderamente me motivó también durante mis estudios. Así que después, cuando me puse en contacto con Alchemio, vi verdaderamente que podíamos combinar y aprender de estas perspectivas y aprender de todas las personas que han estado trabajando en estos retos sociales y traducir estas necesidades que tienen todas las personas en funcionalidades que nosotros podemos apoyar con nuestra plataforma. Así que trabajamos con el equipo de desarrollo en este sentido y le preguntamos a todo el mundo, a ver, ¿cómo gestionas los retos ahora mismo? ¿Cómo trabajas en estos desafíos? ¿Qué necesitas para conseguir avanzar? Y esta ha sido una de mis motivaciones personales para trabajar para Alchemio. Y obviamente la razón por detrás de la fundación y el sentido de propósito del equipo es lo que hace que sea muy divertido trabajar con todos ellos cada día. ¿Cómo consideras que esta plataforma va a impactar o a generar un impacto positivo en las comunidades? Bueno, en primer lugar, creo que uno de los ejemplos sería que los dos fundadores estaban trabajando en una iniciativa durante la pandemia y como parte de esta iniciativa estaban realizando colaboraciones público-privadas. Y ahí vi, creo que la pandemia de COVID nos mostró, como todos los retos en los que trabajamos, que hay muchísimas organizaciones y muchísimos usuarios o individuos que quieren contribuir. Muchos investigadores que han realizado investigación sobre esto, muchos gobiernos que quieren trabajar para resolver desafíos que han visto en su país y en otros países y en otras ciudades, pero que resulta muy difícil encontrarse los unos a los otros y canalizar toda esta energía, ambición y creatividad e innovación para conseguir soluciones. Y ellos querían hacerlo durante la pandemia con Initiative. Y no había esta carencia de una plataforma que les permitiese conectar,
poner en contacto, intercambiar opiniones, y por eso arrancaron Alchemio. Y la verdad es que hemos estado trabajando con la comunidad en torno a nosotros para entender qué es lo que necesitan para trabajar con esta plataforma, porque obviamente no es sencillo. Estamos trabajando de manera, hablando de esto de manera conjunta hoy, y espero que se fomenten estas conversaciones y que continúen, incluyendo las conversaciones que he tenido con muchos de vosotros hoy. Y eso yo creo que va a ayudar a configurar esta plataforma y ver cómo podemos ayudar. Muchas gracias, Denis. Pasamos al siguiente ponente, Yorgos Fluris. Programas de desarrollo en inteligencia y seguridad de la información de la Fundación Ford ICS. So, Yorgos is going to talk about. Yorgos va a hablar del proyecto CAP-A. Y también está relacionado con los procesos participativos. Sí, muchas gracias. Sí, estoy aquí para hablar del proyecto CAP-A, un proyecto que comenzó del 2019 hasta 2020, financiado por NGI. Hubo varios partners, los organizadores de Work4, en una de las fundaciones más importantes en Suecia, y luego teníamos una empresa de desarrollo web de Alemania. Ese era el segundo partner. El objetivo del proyecto consistía en crear una comunidad que de manera conjunta se apoyase para fomentar la conciencia acerca de aspectos de privacidad en aplicaciones móviles y en la web. Y por aclarar un poco este punto, me gustaría comenzar con algo que mencionaba Fabrizio esta mañana, que es que las personas a veces no son muy conscientes de lo que ocurre con sus datos personales en Internet, y eso es muy cierto. La razón principal por la que esto es así es porque resulta prácticamente imposible en el estado actual de la cuestión el saber exactamente qué es lo que ocurre con tus datos personales en el momento en el que entras en Internet. Y esto es curioso porque el Consejo de Consumo noruego hizo un experimento. Tomaron las aplicaciones que estaban instaladas en el móvil medio del consumidor noruego y leyeron los términos y condiciones que tenían estas aplicaciones, y obviamente nadie se lee todas estas términos y condiciones. ¿Sabéis cuánto dura este vídeo? 37 horas. 37 horas habrían necesitado todas estas personas para leer los términos y condiciones de las aplicaciones instaladas en el consumidor medio noruego, y esto probablemente es aplicable a otros países. Así que la idea es que todos esos documentos son demasiado extensos, exhaustivos, difíciles de leer, y en la práctica se traduce en que nadie los lee. Ahora mismo hemos descargado aplicaciones, cada día. Hay muchísimas personas que descargan aplicaciones y que no tienen el tiempo ni el interés de leerse todos los términos y condiciones. Y esto genera varios problemas, porque cuando descargamos una aplicación de Internet que es gratuita, hay alguien que lo ha desarrollado, y esta persona probablemente tiene una familia o tiene que ganarse la vida, ¿no? De alguna manera. No lo está haciendo por la beneficencia o como hobby. Así que el modelo de negocio dominante ahora mismo es que recibes la aplicación de manera gratuita, pero el desarrollador recibe tus datos personales y probablemente se lo vende a terceras partes o hace otras cosas con tus datos. Es así como ganan dinero. Y las personas no lo saben o no lo entienden. Y todo esto está escrito en los términos y condiciones, pero como nadie se molesta en leerlos, pues no marca la diferencia. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en CAP-A es aportar una plataforma, o más bien un portal, para ser más precisos, que es accesible a través de cualquier buscador, y las personas pueden entrar en este portal y encontrar la información sobre las aplicaciones que están utilizando, pero además pueden contribuir con información, porque si nadie contribuye con información, pues entonces nadie podrá encontrar esta información, ¿verdad? Es lo mismo, el mismo modelo que tiene Wikipedia u otros sitios web similares. Así que nuestro esfuerzo estuvo dedicado en, primero, crear la comunidad que se interesa por temas de privacidad, y luego desarrollar las herramientas que permiten a que las personas puedan venir
tener acceso a esta información y cargar esta información, y esperábamos que esto concienciase a las personas y cambiase el comportamiento de consumo y pudiese cambiar también la forma en la que perciben el mundo los desarrolladores. Porque es el mismo, si soy un desarrollador y digo, no me gusta este modelo y no quiero tomar tus datos personales, voy a encontrar otra forma de ganarme la vida. Sí, pero ¿qué beneficio me reporta? Nadie va a saber que yo he creado esto, porque no puedo venderlo como ventaja competitiva, porque nadie sabe que yo no estoy tomándome o arrogándome el derecho de manejar tus datos personales. No hay ninguna manera en la que esto se visibilice, no hay incentivo. Cuando las personas son conscientes de lo que ocurre, los desarrolladores tienen el incentivo de crear esto como ventaja competitiva. Entonces veremos que surgen aplicaciones o la misma aplicación con dos versiones, una versión gratuita, pero que te roba los datos personales, y la otra premium, que tiene algún coste, pero respeta tu privacidad. Y algunos optarán por el primer modelo o el segundo, está bien, siempre y cuando las personas sean conscientes de lo que están escogiendo. Al final, el gran problema aquí es la falta de consciencia. Así que en CAPA hemos creado un portal que tiene diversas funcionalidades. En primer lugar, tenemos 19.000 aplicaciones donde tenemos ahí toda la información sobre los términos de servicio. Las personas pueden acceder ahí y hacer clic en varios párrafos y actualizarlos. Por ejemplo, si un párrafo dice que esta aplicación toma tus datos de geoubicación para hacer esto o lo otro, las personas pueden anotar este párrafo o marcarlo con un icono, y los usuarios pueden ver estos iconos, y de un vistazo el resto de usuarios pueden ver cuáles son los principales escollos o principales puntos peliagudos de estos términos y condiciones. Y también se pueden expresar sus expectativas. Por ejemplo, si lees los términos y condiciones de Vibrant, dice que estamos utilizando la Wi-Fi de los teléfonos. Bueno, pues está muy bien, es necesario para que funcione la aplicación y te parece razonable. Pero si luego ves una aplicación tipo flashlight que necesita acceso a tus datos de ubicación, dices, pues si no es, no hace falta, si lo único que quiero es tener aquí el modo linterna, ¿no? Y no es necesaria la ubicación. Entonces, estas son las anotaciones que aportan los usuarios, y gracias a eso podemos hacer unos ratings, unas clasificaciones automatizadas, computerizadas, y entonces pues tenemos aquí estas certificaciones como las energéticas de las neveras, A+, B, etcétera, y entonces pueden ver las comparativas los usuarios no solo en términos de los precios, sino en términos de protección o propiedades de privacidad en base a cómo los usuarios lo han anotado o considerado. Y lo importante aquí es que para que esto funcione tienes que tener una masa suficiente de usuarios y de anotación para que sea en beneficio del resto de usuarios. Este es el primer paso. Por supuesto, no hemos anotado una parte significativa de todas las aplicaciones, pero tenemos 500 aplicaciones, diría yo, con anotaciones. Son bastante populares. Lo hemos aplicado así en nuestro proyecto piloto. Y es, a ver, el proyecto ya ha finalizado, pero No tenemos financiación para mantener todo este esfuerzo, pero estamos tratando de encontrar financiación alternativa para continuar con este esfuerzo y aumentar todas estas anotaciones con más aspectos. Muy interesante, Yorgos. Espero que puedas encontrar otras fuentes y otros recursos para continuar con este esfuerzo. Muy bien, pasamos con Javier Sebul. Programa GNU en Anastasis, un sistema de software libre para GNU Thaler. So, ¿en qué consiste GNU Anastasis y qué significa esto del software libre? This is working for me. Muy bien, está funcionando el micrófono. Bien, pues voy a explicarlo todo en español y en inglés, pero bueno, quiero comenzar con un par de bromitas, ¿vale? Porque es un poco tarde, después de la comida, estoy cansado y puedo ver que todos vosotros estáis ahí en modo silencio. Así que venga, un par de bromitas. Una de cada mi amiga Carla, que conocí ayer por la noche, ten en consideración en tu trabajo. ¿Has visto la película Terminator? ¿Sí la has visto? Bueno, pues tenlo en consideración. Es solo una broma. Terminator
no es el internet de la próxima generación. No quiero vivir en este tipo de mundo con tantas máquinas por tu culpa. Bueno, bromas aparte. La segunda broma la voy a hacer en español. Ahora es castellano. Yo soy de Valencia, es castellano. No es malagueño o malagueño, pero castellano. ¿Vale? No es de Valladolid, pero es castellano. ¿Okay? Y la siguiente broma es la siguiente. He oído en este congreso la palabra Facebook muchas veces. En algunas personas lo he oído como bien, como que está normalizado. Y en algunas personas, como mejor Irina, lo he oído para mal, que es como tiene que ser. ¿Vale? Entonces, una vez, sí, porque Facebook no tiene usuarios. Facebook tiene usados. Facebook usa a sus usuarios, por eso no son usuarios, son usados. Gente que usa Facebook permite que le usen por usar ese servicio y ese producto. ¿Vale? Entonces, una vez cuando yo era pequeño, escuché una entrevista que hacían a Carlos Arguiñano. Y a Carlos Arguiñano, que es un gran chef que todos conocemos de la televisión, le preguntaron, Carlos, ¿tú llevas a tu hijo a McDonald's? Y él dijo, yo quiero a mi hijo. Entonces, es como una pequeña broma, pero yo, por ejemplo, mis hijos no usan Facebook. Ciertas cosas que les permito usar para que no pierdan esa sociabilidad pequeña, pero siempre sabiendo que es software privativo, que es software libre, y que es el bien y que es el mal. Y esas empresas que ofrecen y que no ofrecen. Ese es el segundo joke, el segundo broma que quería hacer. Aunque quito mis minutos de que no anástasis y en Suiza me reñirán, no me importa. Gasto mis minutos como quiero. Y porque para eso estoy aquí. Mi tercer cosa, que creo que es muy importante, y luego también haré una rebuke, le reñiré un poco a él, también tengo para todos hoy. Entonces, la tercera cosa que quiero decir que es muy importante es que en este evento casi todos los speakers han hablado de una palabra que no es correcta, y esa palabra es open source. Open source es otro movimiento diferente. Open source provino del free software, del software libre. El free software es lo que se llama software libre. Yo os explicaré ahora qué es el software libre, porque eso es muy importante para el proyecto GNU y que la gente sepa qué es el software libre. El software libre es, aparte de un movimiento, que quiere que los usuarios tengan control sobre su computación, sobre su informática, sobre los programas que utilizan. Un software libre es un programa que tú tienes control sobre él y se basa en cuatro libertades. La primera libertad es que tengas la potestad de usar ese programa como tú quieras, para cualquier propósito. Que nadie te pueda decir, este programa es para esto. Tú una vez tienes el programa, puedes ejecutarlo para lo que tú quieras, que tengas un permiso de ejecución totalmente libre, el que tú quieras. No que te especifique el desarrollador, el programador, solo puedes usarlo para esto. Esa es una primera libertad del software libre. La segunda libertad es que puedas estudiar el código fuente, que puedas estudiar esa receta de cocina. A mí, yo soy de Valencia, nos gusta a todos la paella en Valencia, igual que aquí en Málaga, por lo visto, se encantan los pasteles, porque hay unos pasteles buenísimos. Pero a mí me gustaría ir a esa pastelería y decirle, dame la receta de la tarta de tres chocolates. Y que ella me diga la receta, porque yo teniendo solo la tarta no puedo saber cómo se hizo. Puedo más o menos saber los ingredientes, pero no sé todo el proceso. Entonces, la segunda libertad del software libre es tener la libertad de estudiar ese programa y poder modificarlo. Esa es la segunda libertad. Y para eso es requisito necesario tener el código fuente, que es cómo está escrito ese programa. Porque los programas que nos entrega Microsoft o que nos entrega Facebook son programas compilados, son programas que podemos usar, pero no sabemos cómo están por dentro. La tercera libertad es que tengamos el derecho de coger ese programa y poder repartirlo entre nuestros compañeros, amigos, familiares, vecinos, ser bueno en tu comunidad, que es poder hacer copias exactas de ese programa. Y la tercera libertad es poder modificar ese software y compartirlo. Y eso es lo que se llama el software libre. Y eso está protegido. Eso es, como decimos, la ideología del software libre, pero eso está protegido por lo que se llama un sistema de licencias copyleft, que son, en vez de copyright, que es derecho a copia, que copyright, es copyleft, ¿okay? Es la palabra opuesta. Entonces, esas licencias protegen ese software, ¿de acuerdo? Entonces hay licencias más permisivas, como la licencia de dominio público, que es coges un software que tienes todo el código fuente y llega Apple, y coge ese código fuente, lo compila y lo privatiza y ya no voy a saber el código fuente nunca más. Eso es dominio público. O la licencia Apache, o la licencia X11, la famosa mal llamada MIT. O licencias muy buenas como la GPL, de GNU Public License, que protege y dice que si coges software libre y lo metes en otro software,
también tiene que ser GPL, tiene que seguir siendo software libre. Entonces quería hacer ese inciso, que no es genuina anástasis, pero quería hacerlo y es importante. Entonces, por favor, no os refiráis a software libre como open source. El open source es un movimiento que lo que quiere es que el software sea mejor, pero no promueve la libertad, promueve el software. ¿Y qué pasa? Que el open source está lleno de blobs privativos, está lleno de software privativo dentro. Entonces, todo el software libre es open source, pero no todo el open source es software libre. Y entonces es un error de hablar de open source. Es un error. Eso fue un movimiento que se generó en el año 2000 para acercar el software libre a las empresas, como Red Hat, que luego salió una bolsa, y acercarlo a las empresas. Pero eso fue un error de Eric Raymond, que era un programador muy bueno, pero hizo ese error de llamarlo open source. Entonces todo el mundo hace la palabra open, pero open no es free software. ¿Vale? Entonces, no os referéis a open source. Hay programas que son open source, pero porque tienen blobs privativos dentro, entonces no es 100% free software. Yo, por ejemplo, solo uso software libre, no uso Facebook, no uso WhatsApp, no uso Instagram, no uso Amazon. Soy la persona que no usa nada de eso, porque no soy un usado. Yo uso el email, uso el teléfono, uso el SMS, uso las videoconferencias con BigBlueButton, con Jitsi y con software que me respeta como persona. Y que sé que mis datos, si yo hablo con Zoom, no tienen que pasar por los Estados Unidos o por China antes de llegar al destinatario. Tienen que ir de punto a punto y encriptados, y eso es BigBlueButton o Jitsi. Y no es Zoom o Skype o lo que sea. Luego, para él, y sé que estoy en mis minutos, no estoy en una tesis y me matarán mis jefes, pero tengo que decírtelo, por favor, no confundáis la palabra free en inglés. Free en inglés means... Free en inglés es una palabra ambigua. Free significa libertad, pero a la vez significa gratuito. Pero aquí en España tenemos la palabra gratis. Vale, tenemos la palabra freedom here in Spain. Tenemos la palabra libertad y gratis para referirnos a la gratuidad, pero en Estados Unidos o en Inglaterra, en los países anglófonos, utilizan la palabra free, y él se refería a la palabra free refiriéndose al precio, pero no a la libertad, ¿vale? Solo es una refutación, ¿vale? Bueno, estoy aquí forzando un poco el diálogo. Cuando digas free, a ver, ¿puedes hablar de freeware? No, free, sí. ¿A qué te refieres? ¿A gratuidad o libertad? Específica. Y ahora, si me queda algún minutillo para explicar sobre GNU Anastasis. Ok, don't worry. Vale, no te preocupes. Bueno, pues nada, esperaré. La frase, okay. ¿Cómo aplicas ese software libre en okay. tu proyecto? Yeah. Okay, so I'll explain. Vale, bueno, pues voy a explicar GNU Anastasis en 30 segundos. En primer lugar, GNU Anastasis es un free software, forma parte del proyecto GNU, que es un sistema de pago. GNU Anastasis es esta diapositiva, es una forma de tener una protección de tu clave digital sin una contraseña. Bueno, pues divides tu clave digital en piezas, la encriptas, la envías a varios servidores con varios retos de encriptación y lo dejas ahí en los servidores. Y puedes dejar la misma pieza en varios servidores y meses más tarde, si te has olvidado, por ejemplo, de tu... No, no de la contraseña, porque no necesitas la contraseña en Anastasis. Si quieres recuperar tu clave de identidad, pues entonces le pides a estos proveedores, a estas piezas, ellos te pedirá todos estos retos de identificación que has identificado, que has definido antes, y si tienes éxito, entonces puedes recabar todas las piezas, entonces tienes tu public key, tu clave pública. Un minutillo más, venga. GNU Anastasis, el propósito de GNU Anastasis es evitar que las personas tengan que utilizar contraseñas para proteger sus claves de identidad. El password puede ser muy sencillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el private key son 256 bytes o caracteres, o incluso 512. La cuestión es que las personas normalmente utilizan una contraseña para proteger la private key, y eso es un error. Aquí no tenemos una contraseña, generas un perfil en GNU Anastasis, y GNU Anastasis genera para ti varias claves que quedan encriptadas. Y estoy seguro de que mis responsables en Suiza me van a aniquilar mañana, pero creo que he hecho lo correcto hoy. Así que muchísimas gracias y lo siento. Thank you, Javier. Vale, pues dos preguntas. Oh, my goodness. Oh. I know you.
No, ¿qué? Ya te conozco a ti. ¿El BIOS de tu PC? Perdóname. El BIOS de tu PC es LibreBoot. Es free software. Well, it's not. I mean, the thing is that. ¿Puedes hablar en inglés? No cambies de inglés a español. Okay. But I'm giving you tonight a hard time. Sorry about it. I'll explain it in English. Te lo explico en inglés, que me resulta cómodo. Pues con tener una máquina 100% free software es muy difícil porque tienes que cambiar la BIOS y tienes que ser muy friki para hacerlo. Te lo tiene que hacer un hacker. Yo te lo puedo hacer si quieres, yo sí sé hacerlo. Pero si eres el usuario final, metes un pendrive y te instalas Debian, Ubuntu no, Debian. Y ya está, y ya tienes un ordenador libre. Debian con Debian tienes un ordenador 100% libre, lo cual siempre está muy bien. El que estuvo aquí antes, hace otro rato esta pregunta a todo el mundo. ¿Y tú qué dirías a los demás sobre una frase? Sé que no me haces esta frase, sé que no me estás preguntando cómo puedo resumir lo que yo quiero decir en una frase. Pues te lo voy a decir. Si seguís utilizando Facebook o Google incluso, no vamos a tener una nueva generación en Internet. Y la culpa, no os voy a preguntar ahora quién utiliza WhatsApp, porque probablemente sea el 100%. No os voy a hacer eso. Pero si sigues utilizando Facebook, si sigues siendo un utilizado de Facebook, no un usuario, sino un utilizado. Es como los programas de la tele. Si pones la tele por la tarde, pues tienes telebasura nada más. Como Sálvame y cosas que haya gente que le gusta. Hay veces que a mí me toca verlo con mi esposa, pero es lo mismo. Queremos proteger a los usuarios. Pero no es nuestra misión. Nosotros somos personas individuales y a quien nos tenemos que proteger es a nosotros mismos. Intentad alejar a vuestros hijos de esas plataformas, porque aquí en Europa, por ejemplo, nos estamos protegiendo de amenazas de Estados Unidos, y Estados Unidos es como una especie de ciberintruso que intenta meterse en Europa. Estamos intentando mantener a Estados Unidos y a sus plataformas un poco en su sitio, pero ellos siguen haciendo presión. Y acabo en español. ¿Mucho? Y no puedes decirlo en inglés. Okay. I mean, it's my first time in Málaga. I hope. Es la primera vez que vengo a Málaga y espero que Yolanda me invite el año que viene a hablar otro poquito. Y he visto un montón de panaderías y de pastelerías y bueno, con esta tripa que he echado de la pandemia, pues ya sé que es malo. Sé que es malo comer un montón de pastelitos. Entonces, a lo mejor voy una vez al día, una vez al mes. Si sabes que no te sienta bien, ni a ti, ni a tus hijos, ni a tus amigos, intenta prescindir de ello. Intenta que tus amigos también utilicen otras plataformas. Tampoco hay que ser radical y decir, yo solamente voy a utilizar Signal. Pero les dices, bueno, si quieres hablar conmigo, pues me llamas al teléfono fijo o me escribes un email o utilizas Telegram. Pero haz que utilicen otra plataforma si quieren hablar contigo. No hagas que sea al revés, que tus amigos te obliguen a utilizar ciertas plataformas. Si te mandan un correo y te dicen, descárgate esto con G-Drive, pues tú dices, no tengo Gmail, mándamelo por otro lado. Si te mandan algo por Dropbox, les dices, bueno, mándamelo por otro lado, y a lo mejor cambian. Pregunta más, pero para él no. Okay. I speak too much. Para él. Hablo demasiado, lo siento. Lo siento, Yolanda. Ya sé que el año que viene no me vais a traer,
acaba de arruinar vuestro evento. Pero ya, me callo, ya me callo. La última pregunta. Gracias. Stand up. We'll go now. Okay. Sonia. Javier, no vengas más. A ver si te bajo la mano. Dibujamos puentes, trazamos que motivan nuestros desafíos, esquivamos escollos, baches, que reducen nuestra capacidad de decisión. Usar, usados, a veces elegimos las cadenas.